Adiós, señor Chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume. Ay, no. Esta semana ha sido una semana de altos y bajos, que si el gran regreso de mis comadres de BTS con su single para Estados Unidos llamado Dynamite, que si mis comadres de JYP y Entertainment van a debutar un grupo de K-Pop en México, la disolución de un grupo femenino de allá de Corea del Sur porque aparentemente su agencia enfrentó varios problemas económicos, lo cual terminó en la disolución de este grupo. También vamos a hablar acerca de los adelantos y de cada una de las noticias que nos han revelado mis comadres de Blackpink para esta nueva colaboración que están preparando con Selenita Gómez. Hermanas, quédense en la videa, yo sé lo que les digo. Y vean el anuncio que les voy a dar ahorita de mis comadres de Traductor You. Yo sé lo que les digo, véanlo completo porque se pueden ganar algo, comadres. Y no es cualquier cosa. Así que, hermanas, les dejo con este pequeño anuncio. Véanlo, no se van a arrepentir. Hermana, ¿estás cansada de que todo el chisme de K-pop esté en coreano o en inglés? ¿Estás harta de ya no tener memoria dentro de tu teléfono? ¿Estás cansada de no entender los idiomas del mundo? Pues pare de sufrir, comadre, porque le traigo la solución a ambos problemas. Ustedes saben que yo soy sonsa para el inglés, sonsa para el coreano, y no saben el viacrucis que es poder encontrar una aplicación que me traduzca las chismas para que no nos confundamos más, porque ya sabemos lo que pasa dentro del K-pop. Cuando encontramos una chisma mal traducida, se empiezan los rumores, canceladas quedamos como payasas. Entonces, por eso es que hoy les vengo a recomendar Traductor You, que esta es una aplicación que te traduce a cualquier idioma, comadres. Te traduce páginas, te traduce textos, te traduce fotografías, traduce imágenes, traduce aplicaciones, hermana. Puede traducir desde la Instagram, la Facebook, la YouTube, la WhatsApp, hermanas. Por si acaso ustedes tienen el Gran Liga extranjero, pues para no quedar como payasas cuando te escriben algo. Aquí en la caja de descripción, lo primerito que te voy a dejar va a ser el link de descarga de esta aplicación. Pues por si tú necesitas algún traductor, lo descargues de manera directa y no haya pierde, comadres. No saben la facilidad con la que puedo traducir los textos. Y es que, comadres, si hay algo que a mí me estresa mucho, es que cuando encuentro una noticia no la puedo traducir, o las demás aplicaciones u otras páginas pues no te traducen de manera correcta. Pareciera que lo hacen con las patas, cosa que no pasa con Traductor You, porque esta aplicación traduce por párrafo, por frase, lo cual hace que la traducción pues sea más exacta, comadre. Además, otra de las funciones que tiene Traductor You, que a mí me tiene de que vuelta loquísima, comadres, y me fascina, es el traductor mágico. Hagan de cuenta que es como una lupa que te aparece aquí en la pantalla de tu teléfono. Haz de cuenta que tú estás, no sé, de que entrando a la dispatch, tras, a ver qué chisme hay, y todo está en inglés, todo está en coreano. Abres tu traductor mágico, le picas a la lupa y empiezas a seleccionar lo que quieres traducir, hermanas. Y esta brujería te traduce al instante. Así que, hermanas, descarguen Traductor You. Les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción el link de descarga para que ustedes puedan obtenerlo de manera gratuita y segura. Ahora, comadre, por otro lado, al principio del video yo te dije quédate porque tengo una sorpresa. Y es que, hermana, si tú eres de la México, agárrate porque se te va a volar la peluca con esto que te voy a decir. Porque mis comadres de Traductor You están sorteando un smartphone, un teléfono inteligente de última generación, para que no haya pretexto, comadre, de que ya no puedo descargar la Traductor You porque ya no tengo memoria en el teléfono. Mis hermanas de Traductor You hasta el teléfono te están dando para que tú descargues la aplicación. Están sorteando un Huawei P40, comadres, uno de los teléfonos más recientes que ha lanzado Huawei. Hermana, ya quisiera yo tener ese teléfono. No sean brutas, les están regalando un teléfono. Vayan y participen al sorteo que está haciendo Traductor You, que es a través de TikTok. Les voy a explicar cómo pueden participar en este sorteo porque es súper fácil, comadres. Lo único que tienes que hacer es hacer un TikTok, subirlo a tu cuenta de TikTok. El tema del TikTok que debes de subir, hermanas, puede ser algo chistoso relacionado con los idiomas, alguna expectativa versus realidad de los idiomas, algún tema del regreso a clases, comadre. Pero lo importante es que el tema del TikTok que vayas a subir se relacione con los idiomas, y además en la descripción de ese TikTok agregues lo siguiente
siguientes hashtags para que puedas participar en este sorteo. Vas a agregar el hashtag aprende con traductor U, hashtag yo estudio con App Gallery, y además vas a agregar tu arroba o tu usuario dentro de Instagram. ¿Por qué de Instagram, comadre? Súper importante, porque en caso de que tú seas la persona ganadora, pues te van a contactar a través de tu cuenta de Instagram. Ahora, no seas mala onda, mis comadres de Traductor You ya están sorteando un teléfono. Lo mínimo que deben de hacer es irlas a seguir a su cuenta de Instagram, descargar la aplicación en su teléfono para que ustedes puedan ver todas estas herramientas que tiene Traductor You. Hermana, y no te miento, este traductor no solamente te va a hacer que te enteres de la chisme coreano, sino también te va a ayudar en la escuela, te va a ayudar en tus clases de inglés. De todos modos, comadres, si ustedes tienen alguna duda de cómo participar en este sorteo, les voy a subir una fotografía a mi cuenta de Instagram. En mi perfil de Instagram va a estar una publicación, y en la descripción les voy a dejar cada uno de los pasos que tienen que seguir para participar en este sorteo que está organizando Traductor You. También no olviden checar todas las bases y condiciones de este sorteo a través de las redes sociales de Traductor You o dentro de la misma aplicación, comadres. Comadres, ¿qué tal quedaron? Váyanse a participar a este gran sorteo. Descarguen el Traductor You. Les voy a dejar el link de descarga aquí en la caja de descripción, hermanas, porque no saben. Imagínense donde se ganen el gran teléfono. Y ya empezando con la chisma de esta semana. ¡Ay! Mis comadres de BTS hacen su tan esperado regreso con su single llamado Dynamite. Hermanas, ¿qué canción o no? Yo al principio como que estaba no sabiendo qué esperar con el lanzamiento de este nuevo single, porque la verdad es que el primer teaser que lanzaron de su video musical no me gustó. Como que sentía yo que se parecía mucho a Boy With Love, y de hecho se los dije en un en vivo y se los puse en una historia. Hermanas, me dieron un cachetadón, me callaron el hocico, porque el video musical, hermanas, es una joya. Está hecho con pantallita verde, pero bueno, se comprende porque, pues, cuarentena, comadres, ya saben que la maldita no está permitiendo que se puedan hacer muchas cosas. Entonces mis comadres de Big Hit Entertainment dijeron: no, señora, no vamos a permitir que la maldita nos tumbe el evento, y vamos a hacer un videito muy mono al mero estilo de la gran pantalla verde. Todo está lleno de efectos visuales, mucho color, mucho disco, muchos 70s, muchos 80s. El video musical me encantó, pero lo que se lleva totalmente mi gusto, mi admiración, mi voladera de peluca, es la canción, comadres. ¡Qué canción tan más alegre! Yo la escuché despertando, hermanas, y me puso el ánimo al 100. Esta canción creo que es una de las canciones más alegres que ha lanzado BTS. No solamente por la melodía, sino que también la letra está demasiado optimista. Ay, no sé, hermanas, me hizo sentir muy contento. Luego, la explosión de colores que tiene una parte del video es como que ¡what the fuck! ¿Por qué no habían hecho algo así? Tenían que esperarse a que fuera una canción en inglés para hacernos un video tan colorido. O sea, ¿por qué han tenido videos coloridos pero no al estilo de este? Porque los colores son como, no son colores pastel, pero tampoco son colores como los de Idol, por ejemplo. Ellos se ven guapísimos, eso sí, los veo más maduros, los veo como más, no sé, más grandes. Ya no los veo como los BTS de on para atrás. Ellos traían todavía como que esta, ahorita los veo como más fuckboy. Perdonen ustedes, pero yo, J-Hope, hermanas, J-Hope me hizo pegar el grito. Así como me ven ahorita de emocionado, así estaba yo viendo el video musical. Ahora, si quieren que hablemos más a detalle acerca de este video musical de Dynamite, les voy a dejar toda mi opinión y todo lo que tiene que ver ya con mi lado fan en mi canal de BTS. Ahorita estamos hablando más como detalles generales. Lo que sí yo pronostico para esta canción es que va a estar sonando por todos lados, porque es algo muy al estilo K-pop, pero no es tan K-pop. No sé si me entiendan. Fácilmente es una canción que pudo haber lanzado un artista de Estados Unidos, y ese sonido muy pop, no sé, hermanas, yo seguramente vamos a estar escuchando en todas las estaciones de radio y por todos lados este lanzamiento de BTS. Ahora, hablando meramente de los logros que tuvo BTS con este lanzamiento, YouTube aún no revela las cantidades oficiales de reproducciones que tuvo dentro de sus primeras 24 horas, porque de hecho este video lo estoy grabando a 17 horas de que se haya lanzado el video musical. Les voy a decir cuántas vistas tiene. A 17 horas de su lanzamiento tiene ya más de 78 millones de vistas. Si YouTube
dice que ARMY no rompió el récord del video más visto dentro de sus primeras 24 horas es que la comadre YouTube nos quiere volver a hacer la gatada y se trae algo en contra de ARMY. No habían pasado ni 4 horas y el video ya llevaba más de 29 millones de vistas y de hecho rompió el récord de ser el video musical estrenado dentro de YouTube con más vistas simultáneas. El anterior récord lo tenía Blackpink cuando lanzaron How You Like That, porque durante el estreno de ese video musical había aproximadamente más de 1.600.000 personas simultáneamente viendo el video musical. Ahora, para el estreno de Dynamite de BTS, se calcula que hubo más de 4 millones de personas viendo simultáneamente el estreno de este video musical, según lo que reveló Variety. Y entonces Variety dijo que durante el pico más alto del estreno de este nuevo video musical de BTS, logró llegar a más de 4 millones de espectadores. También cabe aclarar que esto no se trata de una competencia en mal plan. No se vale que ARMYs o Blinks se estén peleando por los récords, hermana. Cada grupo tiene su momento y si mis comadres de Blackpink ya tuvieron el récord y lo disfrutaron, ¡qué bendición! Ahora hay que prepararnos para el próximo regreso. Ahorita es el turno de mis comadres de BTS, de mis comadres ARMY. No se estén peleando por este tipo de cosas, comadres, porque mañana surge otro grupo u otro artista de Estados Unidos que rebase esta cifra. Entonces, comadres, hay que llevarnos la fiesta muy tranquilitas. No hay que echar pedo, no hay que echar bardo. Lo importante aquí es la videa. La videa, disfrutar la canción, ir a comprar y descargar este single a través de las plataformas digitales oficiales y no andar de qué pirateando la música, comadres. Ay, hermanas, y pasando a otro tema, resulta que durante la semana pasada varios de ustedes me estuvieron preguntando acerca de lo que había dicho Jay Park, fundador de JYP Entertainment, acerca de la posibilidad de que JYP Entertainment debutara un grupo de K-pop aquí en México. Todas quedamos de que shook, pendejísimas, comadres, pero la verdad es que todo el fandom, todos los fans de K-pop y de JYP Entertainment distorsionaron un poquito lo que dijo Jay Park durante una entrevista. Y es que miren, lo que dijo Jay Park en esta entrevista, a la cual fue invitado dentro de Radio Star de NBC. Ya ven que recientemente Jay Park acaba de lanzar una nueva canción con Sunmi, que le ha estado yendo muy bien a este lanzamiento. Lo invitaron a una entrevista en la que le preguntaron acerca de el comportamiento del K-pop a nivel mundial y del papel que juegan las tres grandes agencias más importantes de Corea. Dijo que actualmente el K-pop está avanzando a niveles agigantados, que está siendo uno de los géneros musicales tendencia a nivel mundial, pero que pese a todo el éxito que tiene y pese a que existen grupos como Twice, como BTS, como Blackpink, que tienen presencia internacional y que tienen presencia en todo el mundo y que están atrayendo mucho la atención hacia sus agencias y hacia el K-pop, estos logros que están teniendo estos grupos, que son muy importantes, no se pueden comparar con la industria musical a nivel mundial o con la industria musical de Estados Unidos, porque todo el aporte que está haciendo el K-pop a nivel mundial solo representa una décima parte de todo el trabajo que hacen las grandes agencias a nivel mundial, como por ejemplo Sony Music, como Universal Music, como Warner, que son discografías de presencia internacional. Entonces, lo que este señor dijo es que para que las agencias de K-pop puedan competir directamente con estas grandes disqueras y se puedan convertir en estas grandes empresas, tienen que tener presencia no solamente en Corea, sino que también deben de tener mucha presencia en países como Japón, Estados Unidos y México. ¿Por qué México? Porque México es uno de los mercados musicales más grandes del mundo. México es como que el puente entre varias empresas de la música. Entonces México es un mercado muy importante a nivel musical. Dijo que actualmente las agencias de K-pop están haciendo muchas cosas para que el K-pop se globalice, pero que aún así esos esfuerzos no son suficientes para poder llegar al nivel de estas otras grandes empresas, estas grandes discografías que distribuyen a todo el mundo. Lo que dice Jay Park es que para que las agencias de K-pop puedan empezar a competir en este mercado global y puedan pues apresurar sus pasos, deberían de tener presencia en México, por ejemplo, o en Japón o en Estados Unidos. Buscar nuevas alternativas, crear nuevos grupos en estos países a fin de que la industria del K-pop se empiece a fortalecer. Pero también dijo que no es tan fácil, porque actualmente las agencias de K-pop, para
debutar un grupo de K-pop, lo primero que buscan es que el 100% de sus integrantes sean coreanos, y si no logran el 100%, por lo menos sí el 50% de sus integrantes deben de ser provenientes de Corea, y el resto deben de tener por lo menos alguna ascendencia coreana o alguna ascendencia asiática, lo cual limita al mercado de Estados Unidos o al mercado, por ejemplo, de México, por varias barreras: barreras del idioma, barreras de la apariencia. Recordemos que también el K-pop va mucho a lo visual, se centra mucho en el aspecto visual. Entonces, lo que dijo Jay Park no es que va a debutar un grupo en México, no es que esté reclutando trainers en México o que se vaya a venir para México la agencia a hacer una oficina y a debutar un grupo mexicano, no, sino que lo que él dijo es que el mercado musical de México, es decir, la industria musical de México, es tan importante como la de Estados Unidos, como la de Japón, y que Corea del Sur, las agencias de K-pop, deberían de centrar un poco la atención en esta industria para así poder ganar más terreno y poder competir con estas otras grandes empresas que se dedican a la producción de música. No es que ya mi comadre Jay Park vaya a estar haciendo un grupo en México, lo cual, hermana Jay Park, si tú tienes la idea, hermana, ponte busa y llévala a cabo, no nos olvides. Si quieres debutar un grupo aquí en la México, hermana, estás de que en el punto, tú vente a México, aquí te hacemos tacos, te damos de que el gran pozole y haces debutar un gran grupo. Eso sí, hermana, pues considéranos. Una no canta bonito, una no baila bien, pero pues una es chistosa, y a veces dentro de los grupos de K-pop se necesita una vieja chistosa. Entonces, esta vieja chistosa, pues mira, pon tú que no me vayas a debutar, ¿no? Pero considérame, por lo menos, para, no sé, barrer la agencia, limpiar los vidrios. Una trabajadora es, las mexicanas somos chambeadoras, entonces no nos rajamos. Así que, comadre, si algún día tú quieres venir a hacer tu agencia aquí a la México, o quieres debutar un gran grupo de K-pop en México, hermana, apuntada yo estoy, ya sabes, yo ya pedí lugar. Muy malas noticias para el fandom de Hinapia. Mis comadres se han disuelto. Esta disolución viene luego de una serie de varios problemas. Aparentemente la agencia no estaba pasando por un buen momento. Hay muchos rumores acerca de la disolución de este grupo, del término de contratos de las integrantes con la agencia. Y es que, miren, lo que hay de manera oficial es que la agencia anunció que el grupo se disuelve y que terminaron sus contratos con cada una de las integrantes. Recordemos que este grupo llamado Hinapia se había formado a partir de la disolución de Pristin. 5 de las integrantes que formaron parte de la alineación de Pristin se unieron a Hinapia, y durante 2019 este grupo debutó con su tema llamado Dream. Y pues, hermanas, el día de hoy amanecemos con la noticia, con la peluca volada, de que a unos meses del debut de este grupo, porque ellas debutaron durante el mes de noviembre, pues el grupo ya se disolvió. Hay muchos rumores. Uno de los rumores es que la agencia no estaba pasando por un buen momento económico. De hecho, varios fans empezaron a notar varias cosas turbias antes de que se hiciera oficial la disolución del grupo. Por ejemplo, varios fans mandaron regalos a las oficinas de la agencia para las integrantes, y los regalos fueron devueltos porque la dirección no se encontraba, porque nadie lo recibió. Algunos fans fueron a donde estaban las oficinas de la agencia y ya habían quitado el letrero de la agencia, ya no estaban las instalaciones. Entonces, lo que el fandom empezó a sospechar es que la agencia pasó por momentos bastante difíciles económicamente, desmantelaron la agencia, y ahora pues lo único que hicieron fue anunciar de manera oficial que el grupo se disuelve. El fandom estaba muy preocupado por las integrantes porque no se sabía nada de ellas. Cada una tiene sus redes sociales y no habían dicho nada, no había actualizaciones dentro del fan café. Entonces estaban preocupados si la agencia ya había disuelto el grupo y no había avisado, o qué es lo que estaba pasando. El fandom empezó a pedir respuestas, y el día de hoy la agencia dijo: ¿saben qué? Desafortunadamente, la agencia tuvo que prescindir del trabajo de las idols y de las integrantes de este grupo. Se disolvió el grupo, las integrantes terminaron su contrato con la agencia y cada una ahora va a seguir por separado con sus carreras. Después de este anuncio oficial por parte de la agencia, cada una de las integrantes de Hinapia habló de esta situación a través de sus redes sociales, y pues
Hermanas, lo que ellos dijeron es que lamentaban mucho cómo había terminado esta situación. Expresaron lo feliz que estaban de haber participado en este proyecto. Le agradecieron al fandom por todo el apoyo que le estuvieron dando. También le dijeron al fandom que pues no se olviden de ellas, porque ellas, con grupo o sin grupo, van a seguir triunfando, van a seguir trabajando, y que pronto va a haber noticias de cada una de ellas. Pues mis comadres de Blackpink lograron superar a Eminem. Ahora mis comadres de Blackpink se unen a la lista de los artistas más seguidos dentro de YouTube, con más suscriptores. Se colocan en el número 4, superando a Eminem, porque Eminem había tenido 43.9 millones de suscriptores, pero ahora Blackpink tiene 44 millones de suscriptores, lo cual las convierte en el cuarto artista con mayor número de suscriptores dentro de YouTube, y como la artista femenina más seguida dentro de YouTube, superando a grandes artistas como Valeriana Grande, que era la mujer más seguida dentro de YouTube. Pues ahora lo son mis comadres de Blackpink. Pero no solamente eso, comadres, sino que esta semana Blackpink nos ha estado dando más adelantos de su próxima colaboración con Selenita Gómez. Selenita Gómez también anda muy activa en su Instagram, mi comadre. Anda subiendo fotos, anda subiendo publicaciones acerca de la colaboración con Blackpink. Anda posteando de que en la descripción, Blackpink in your area. Mis comadres de Blackpink y YG Entertainment están dando más adelantos. Ya revelaron el nombre de la canción de este single, y es Ice Cream. Ya sabemos también la fecha en la que se va a lanzar. Estuvieron revelando algunas imágenes teaser, todo en este aspecto como muy de helado. A pesar de que la canción se va a llamar Ice Cream, el concepto de los teaser que han lanzado no es como de que muy pastel, más bien en los colores un poquito fosforescentes que maneja Blackpink, porque siempre Blackpink lanza como nombres muy largos, como do, como How You Like That, como Kill This Love, ¿saben? Como canciones muy, con nombres muy icónicos, como Boombaya, por ejemplo. Pero Ice Cream, no sé, lo sentí un poco débil, pero bueno, es simplemente mi gusto personal. Vamos a esperar a que haya más adelantos. De todos modos, no me quiero hacer como ideas en la cabeza acerca de este nuevo lanzamiento. Yo sé que les prometí que voy a abrir un canal solo de Blackpink, pero hermanas, no me ha dado tiempo, he tenido mucho trabajo. Pero ya esta semana les estoy planeando el primer video y vamos a iniciar con toda ese canal. Comadres, actualización de último momento, y es que mientras estoy editando este video que ustedes están viendo, salió una noticia acerca del retraso en el comeback de Hyuna. Todo esto tomó por sorpresa a todo el mundo. De hecho, yo no me lo puedo creer todavía, porque hace un par de horas la última actualización que había hecho la agencia de Hyuna era dar a conocer la fecha y los horarios acerca del showcase que iba a presentar Hyuna para este nuevo lanzamiento que se llama Good Girl. Recordemos que Hyuna en los últimos días anunció su regreso con un nuevo single, que este nuevo single iba a ser el pre-lanzamiento de su próximo álbum completo. Es decir, que Hyuna estaba trabajando en preparar un álbum completo, pero como primera entrega, como primer lanzamiento, nos iba a dar este single llamado Good Girl, que iba a salir a de que la próxima semana. Pues resulta que no, comadres, que hace como una hora la agencia que maneja Hyuna, que es P-Nation, y que la maneja PSY, el de El Gangnam Style, anunció a través de un comunicado oficial de la agencia que se va a retrasar el próximo lanzamiento de Hyuna debido a temas de salud. Aparentemente Hyuna no la ha estado pasando bien, y en el comunicado que dio esta agencia, que además es bastante extenso, habló acerca de la condición de salud que viene enfrentando Hyuna desde el año pasado. Recordemos que durante el año pasado Hyuna reveló públicamente que padece de depresión y de trastornos de pánico, que su salud no ha estado muy bien, pero ella nunca lo había hecho público, justamente para que la gente no se centrara en el tema de su salud. Pues a raíz de todo eso, la agencia reveló en este comunicado que desde hace bastante tiempo Hyuna ha estado en tratamiento, ha estado acudiendo al hospital, ha estado acudiendo con el médico, justamente para prevenir todo este tipo de situaciones y para que su salud mejore. Pues aparentemente tuvo una recaída en su salud se vio afectada
por toda la cantidad de trabajo que ha tenido. Según lo que dijo la agencia, es que Hyuna ha estado preparándose como nunca, ha estado ensayando y ha estado trabajando muchísimo en este lanzamiento, en su próximo álbum, y debido a esto la salud de Hyuna lo ha resentido. Y también lo que reveló la agencia es que se dieron cuenta de la condición de salud de Hyuna debido a que en los últimos días se ha estado desmayando durante los ensayos. Hyuna aparentemente no había dicho nada de esto, no había pues informado acerca de su salud a la agencia, hasta que recientemente le dijo a la agencia que no se había sentido bien, que había tenido algunos episodios de desmayo. De hecho, lo que sufre Hyuna se llama síncope vasovagal, y que es una forma, es un tipo de desmayo, por lo que entendí, por lo que dice la internet, es un tipo de desmayo y es la condición que padece Hyuna. Ah, pues en los últimos ensayos, en los últimos detallitos que ha estado preparando Hyuna para su próximo lanzamiento, ha tenido episodios de síncope vasovagal, o sea, ha tenido desmayos, lo cual puso en alerta a la agencia, la mandaron al hospital, la mandaron con el médico, y el médico pues aparentemente la mandó a reposar, a lo que la agencia hizo público todo esto. Y en este comunicado la agencia informa al público, a los internautas, a los fans de Hyuna, que son una agencia comprometida primeramente con la integridad y la salud de los idols que representa, por lo cual ellos no dudaron en ningún momento en poner pausa a todas las actividades de Hyuna de este próximo lanzamiento. Pero no solamente eso, sino que también a todo su calendario de actividades. Hyuna se va a estar tomando un descanso de todas sus actividades, es decir, va a poner pausa a su carrera para poder centrarse en mejorar su salud, y una vez que ella se encuentre mejor, una vez que ella ya esté lista para regresar a ocupar su trono dentro del mundo del K-pop, pues ella lo va a estar haciendo. Pero por lo que dijo la agencia es que ellos seguirán apoyando a Hyuna hasta que se recupere, van a seguir apoyándola en todo lo que necesite, y que pues por el momento lamentan esta situación, le piden una disculpa al fandom por haberlos preocupado, por causar toda esta situación, pero que lo primordial es la salud de mi Hyunita bebé preciosa. Y mira, PSY, te estás ganando el corazón de todo mundo, porque hermana, porque además de que el comunicado está muy completo, informan a los fans acerca de la situación, se disculpan con los fans, lo cual no tendrían que hacer porque pues tampoco han cometido nada malo, pero el hecho de que se estén preocupando por la salud de Hyuna y no les importe que tengan que pausar todo a pesar de que ya esté a la vuelta de la esquina y que ya esté todo preparado, eso habla muy bien del interés de PSY por los artistas que está representando. Pues es que al final de cuentas él también es una ídola, entonces él ha vivido todo este tipo de situaciones. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Les voy a dejar los links de mis redes sociales aquí abajo en la caja de descripción. Hermanas, descarguen Traductor U, no sean culeras. Ahora ya que estamos aquí entre todas, hermanas, váyanse a descargar Traductor U, vayan a seguirlo en sus redes sociales, etiquétenlos en sus publicaciones o escríbanle: venimos de parte de Shiro no Yume, la comadre Shiro nos mandó, para que así nos sigan buscando para más colaboraciones con madres. Sí, ando juntando para mis lámparas y para mi pantalla verde para que pueda yo modificar el fondo de los videos. Voy a subir una publicación a mi cuenta de Instagram, etiquétenlos en esa publicación en los comentarios, digan: ay, me encanta la aplicación, comadres, descárguenla, participen en el sorteo, porque no sean brutas, es un celular, neta, ese Huawei, hermanas, yo quería ese teléfono, hermanas, ese teléfono es de los más nuevos que están saliendo, entonces vayan a participar, porque yo sí quiero que una de ustedes, comadres, se gane ese teléfono. Si alguna comadre se gana el teléfono porque vio la videa, no sean culeras, también avísenme para que lo pueda yo presumir en las redes sociales. Pero por favor, hermanas, échenme la mano con esta publicación, reproduzcan un chingo de veces este video, echémonos la mano, no me vayan a dejar sola, no me dejen como estúpida, como payaso, por favor. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.